Dulia ha sido víctima de violencia machista. Recibe una llamada. Sí, Fundación Ana Bella. ¿Pero estás con él en este momento? Al otro lado, otra mujer que sufre lo mismo que ella sufrió en el pasado. Dulia le dará apoyo y consejos sobre cómo salir de esa situación. Es gracias a la aplicación creada por la Fundación Ana Bella, entidad sevillana de ayuda a mujeres víctimas de violencia machista. Es gratuita y está disponible en iOS y Android. Lo que van a encontrar es una red de otras mujeres supervivientes que con su ejemplo positivo de mujeres ya empoderadas y victoriosas le ayudarán a superar la violencia de género en positivo y convertirse en líder de su vida. A través de la aplicación, mujeres víctimas de todo el mundo pueden ponerse en contacto vía telefónica, chat o correo electrónico con las voluntarias de la Fundación. Todas ellas pasaron por esa experiencia y están formadas para esta labor. Te puedes unir a los distintos grupos o redes de mujeres supervivientes que tenemos en todo el mundo. Tenemos abierto un grupo en Rumanía, otro grupo en Bolivia, otro en México, otro en Estados Unidos. Una vez que tú la asesoras y le dices que hay vida, le das tu testimonio, escucha el testimonio de Ana Bella, esas mujeres cambian de opinión y dicen claro que hay vida. Yo el consejo que doy es que creen en sí mismas. Que crean en sí mismas porque tenemos más fuerza de la que pensamos. El proyecto ha sido posible por el apoyo de la Fundación Transfigura y de la Fundación Itinerarium. Solo en España, en 2014, hubo 126.000 denuncias por malos tratos. Mujeres como Duli y Macarena demuestran que se puede salir. Para decir esas cosas. Y dice, hombre, no te lo tomes como algo, no te tomes por aludida, digo, hombre.